caballeros, bienvenidos a la hora de emprender con el diario la hora, empezamos con un fuerte aplauso el día de hoy. Hola, ¿cómo están? Qué bueno. La verdad, como Municipalidad de Vitacura, estamos muy contentos de tener esta segunda reunión con la hora para fomentar el emprendimiento, para capacitarlo, para que ustedes puedan compartir y conocerse más establecer estos lazos que son tan importantes para poder abordar el emprendimiento que es tan difícil. ¿Cómo están hoy día? ¿Todos bien? ¿Motivados? Después de esa motivación no me pueden decir... No Oigan, eh, bueno, agradecer la participación. Hay varias caras conocidas. Estamos muy contentos como Hub. Eh, contarles que llevamos dos años con esta iniciativa impulsada con, por nuestra alcaldesa Camila Merino. Ha sido una tarea... Muy potente, partimos de cero, de chiquitito, de, de la nada misma, y hoy día podemos contarles que el año pasado ya llegamos a tener más de mil adheridos a Happy Vitacura de todos los emprendedores de la comuna. Así que un aplauso para ustedes por confiar, por querer, por tomar nuestro servicio. Eh... Hola, hola a todos, eh, muchas gracias por la presentación, gracias por la invitación, eh, todo muy. Felices de estar acá, supongo. Se ve la emoción que están poniendo desde antes. Eh, nosotros venimos a hablarle un poco de lo que es Blue Express. No sé si conocen la empresa desde antes. ¿Alguien había escuchado? Sí. Qué bueno, me alegro. Bueno, primero que nada, Blue Express es una empresa que tiene 26 años de trayectoria. Partió como Land Courier y en 2008 pasó a ser Blue Express. El 2021, eh, o sea, el 2008 partió como un segmento solo B2B. Y el 2021 se abrió toda la plataforma que es donde nosotros estamos trabajando ahora, que es eh, pin Y bueno, un poco de resumen sobre estos puntos que vimos en los videos. El fácil ingreso, uno puede entrar a la, plata, a la página con Google, Facebook o un email y así crearse más fácil aún eh, la cuenta. Envío unitario, envío masivo, desde un envío hasta la cantidad que ustedes quieran. Eh, se puede pagar eh, prepago o postpago, uno puede pagarlo a través de la plataforma o elegir el servicio de pago, que eso no se puede hacer en los puntos, es sólo cuando se envía a domicilio. Eh, también tenemos las tarifas claras, que esas las voy a mostrar ahora un poco más adelante, y eh, que se puede enviar con root de persona, empresa, no requiere cantidad mínima de envío y no hay que hacer más filas en los momentos de entrega en los puntos blue. Aquí como pueden ver, este es eh, los precios de origen Santiago, entonces es súper simple, tenemos cuatro tallas, xs S, S, M y L. Y tres destinos. El naranjo es región metropolitana, o sea, Santiago. Y miren, aquí se los voy a mostrar. Ahí se pueden ver mejor. Lo azul clarito es zona centro y zona extrema eh, es lo de Copiapó, Arica y Puerto Montt. Pero estos son los precios para enviar desde Santiago a esos puntos. Entonces, los envíos van desde los 2.800 pesos hasta los 12.000 pesos, una caja de 20 kilos de. Un metro por un metro por. Nuestro negocio es llegar. El tuyo crecer. Puedes realizar seguimiento de tus envíos 24-7 vía online. Menos pasos, más rápido. Blue Express. Muy buenos días a todos y a todas. Es un honor para nosotros estar en, este, en estos momentos, ¿cierto? Y vinculándonos con todo este ecosistema de emprendimiento e innovación de la comuna de Vitacura. Nosotros, como ustedes ven acá, somos el Centro de Negocios Cercoteclas Condes. Eh, si bien estamos ubicados en la Comuna de Las Condes, nosotros abordamos todo este territorio. Abordamos, ¿cierto?, la Comuna de Loarnechea, Vitacura y Las Condes. Entonces, si ustedes son de cualquiera de estas tres comunas, pueden acercarse a nosotros y poder participar de todos los servicios que tenemos. Cercotec tiene entonces distintas líneas de apoyo para ustedes, empresas de menor tamaño o emprendedores. Una de ellas son los puntos MIPE. Estos espacios son para resolver todo tipo de dudas, te ayudan con orientación general, capacitaciones, etc. ¿Ya? Pero es de orientación. Está otra área que son los fondos, ciertos Que finalmente como subsidian o que son eh, concursables, que a ustedes ahora están ahí muy interesadas porque se van a abrir prontamente, que es el inicia, ¿cierto? El, el abeja y el crece. Esos son otros programas. Y existen también programas de fomento a gremios, cooperativas, ferias libres, eh, acceso a redes de mercados como más globales. Existen distintos otros instrumentos que se van publicando constantemente en Cercotec y que se difunden, si es que ustedes tienen dudas, a través de estas oficinas que son los puntos MIPE. En la región metropolitana hay un punto MIPE que está ubicado en Huérfanos, en pleno centro. Chicos, ahora sí. Eh, primero que nada, agradecer al la Hora por hacer esta invitación, por estar todos juntos, para poder compartir, porque finalmente de eso se trata: estar acá, ¿verdad? De poder conocernos entre nosotros, hacer sinergia y estar presente. Y segundo, les quería pedir disculpas, ya, porque iba a venir el fundador de Spotify y no pudo venir, así que viene yo. Así que disculpen lo poco, pero de lo poco, mucho. ¿ah? <laughs> Chicos, chicas, el día de hoy les traigo una charla muy especial. De algo que empezó de abajo y terminó siendo muy grande en su minuto. Y lo único que les pido es que esta charla la escuchen con atención, porque además de los premios y las 300 lucas, ¿sí o no? Que está buena, que yo igual las quiero, pero no puedo, ¿verdad? Pero van café, que bueno. Y este está lleno de historia de marketing. A medida que yo les voy contando, van a ir saliendo historias. Ya van a salir cosas de marketing, van a salir cosas de recursos humanos y un montón de cosas que nos pueden servir a todos. El día a día. Fue tan simple para mí y mi familia. Vengo de un padre del Persa Biobío. Yo me crié por lo menos más de 15 años en el Persa Biobío. Y eh, al igual que muchos de ustedes, eh, bueno, como ven, acá está mi padre, que siempre en el Persa Biobío vendía de todo para sobrevivir. Pueden ver que era un niño muy feliz, pese a lo que están viendo, ¿verdad? Eh, no tengo traumas, no sufrí abusos, no se preocupen, está todo súper bien. Pero mi padre era un hombre de esfuerzo, mi padre vendía de todo, mi padre era relojero, mi padre era comerciante, mi padre vendía todo lo que simplemente podría ir apareciendo en los años, ¿verdad? En el transcurso del tiempo, mi padre murió, murió de cáncer cuando yo tenía 22 años. Sí, se fue un poco duro, pero gracias a Dios, mi padre por lo menos dejó nuestra casa pagada y a mí me dio una base, que es lo más importante. Grande papá, gracias, chao. <laughs> Al igual que muchos de ustedes, me ha tocado trabajar en todo tipo de cosas. Fui promotor, fui vendedor, he vendido crédito, he vendido auto, he hecho todo lo posible por hacer para en ese minuto tener plata, ¿no es cierto?, comprar mis cosas, simplemente tener para lo que necesite, ¿verdad? Eh, con el tiempo estudié comunicación y relaciones públicas, sigo buscando pega por si alguien tiene, Llevo siete años buscando trabajo. Y un día, con mi último trabajo que tuve, ¿ya? ¿Se escucha bien, cierto? ¿No, ¿No se va el audio, no? ¿Sigo? ¿Paro? Sí. Entonces, eh, con mi último finiquito, ya y quitándole un poco la jubilación a mi mamá, que igual me correspondía, <laughs> compré el primer food truck. En ese minuto yo no sabía lo que iba a hacer, yo no sabía exactamente qué, 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 cómo iba a emprender exactamente, pero sí desde muy chiquitito lo mío fue el marketing, la comunicación, las ventas y mentir, ya, porque así somos los marqueteros <laughs> mentirosos. Por lo tanto, Master Peto nace en base a eso, nace a mi necesidad de emprender, porque también yo vengo de una familia de emprendedora, ¿verdad? del persa, entonces me crié entre el comercio, entonces me costaba mucho tener un trabajo formal. Yo acabo una historia de marketing el por qué que se deben estar preguntando, bueno, si no sabían qué vender. Y dice Master Peto, ¿y por qué no es completo, cierto? Me la pregunta que todos se están haciendo, ¿verdad? Sí, claro. me imagino que sí. Es porque básicamente cuando yo instalé el futuro que contraté a mi primer empleado, que fue Ricardo, él me comenta, Martín, pero mira a tu alrededor, miras cuántos migrantes hay para esa fecha. Eran muchos. Por lo tanto, decidí no vender completo en ese minuto y empecé a vender el producto que era perro caliente. Y además, en ese minuto el chileno le cayó súper bien. Sobre todo que por 1.500 te podías comer un completo, o sea, un perro caliente, y venía con un jugo gratis. Me imaginan dónde venía el jugo, pero era gratis. De verdad que se lo dejo para otro día la historia del jugo. El éxito de Master Peto seguía, seguía, se hacían filas, se llenaba, los chicos todavía sin contrato. Ahí pueden ver a un nuevo empleado. Muy feliz no estaba él en todo caso. Pero imagínense que nos dábamos el lujo de pagar 60 mil pesos diarios, solo por estar en el fútbol. Claro, eran 10 horas, era harto trabajo, pero igual se compensaba bien, ¿no? Esta es una pequeña historia de marketing, cortita. Eh, al frente de Masterpledo había un local que se llamaba Guido. Ahí vendían café, vendían. demás que ustedes saben, ¿no? Heladito, qué sé yo. Y ese negocio se llenaba de personas adultas tomando café y fumando cigarro. ¿Ya? ¿Qué pasó? Que esta heladería quebró en el mall y cerró. Y mi socio se da cuenta que hay un público flotante de abuelitas que no tienen dónde fumar y tomar café. Así que, ¿qué hice yo? Bueno, vamos. Y nos ponemos a vender café con pastel a mil. Esa torta era el tortazo. ¿Se acuerdan de ese tortazo de fruna? Lo comprábamos a 120 pesos y mi trabajador le echaba salsa, sirup. Y la gente, wow, qué rico el quequito. Y mi trabajador decía, mi trabajador decía, mi amor, yo lo hice en la mañana. En serio. Permiso, voy a tomar un poquito de agua, chicos. Eh, bueno, como les contaba, eviten trabajar con, con su expareja. Estoy muy feliz con esta fotografía y con verla a ustedes. ¿Por qué? Porque actualmente Masterpleto está liderado desde la jefatura hasta el punto más eh, operacional por mujeres. No tengo hombres trabajando en ninguna sucursal de Masterpleto. ¿Qué les parece? Mujeres empoderadas, mujeres bien. Eh, otro día les cuento quiénes son cada una, pero dejémoslo así. Pero son, son personas importantes en nuestra empresa, al igual que todas, pero son mujeres. Eh, tras el éxito de Master y de nuestra estrategia de marketing nace nuestra agencia de marketing llamada The Makers. Ya. Le voy a dar un segundito por si la quieren seguir en Instagram. Hay buenos precios, barato, ¿no? Así que les dejo el dato como porque nos puedan seguir. Y si el día de mañana necesitan hacer pack de contenido, lo que necesiten es simplemente barato. Y al mismo tiempo, los quiero invitar a que me puedan seguir en mis redes porque siempre estoy dando ayuda, siempre estoy ayudando a los emprendedores totalmente gratuito. O sea, no cobro, me pueden escribir, yo les respondo, siempre voy a estar presente para ustedes. Ya, subo contenido de valor, cosas que le puedan servir. Idealmente TikTok porque en Instagram subo puras tonteras también, pero si quieren igual me pueden seguir ahí. Eh, espero les haya gustado mi charla. Eh, que está llena de valor, de cariño. Recuerde que todo lo que ustedes quieran hacer lo pueden conseguir. Simplemente sean perseverantes, estén ahí, porque realmente los sueños se cumplen. Lo cumplí yo, estoy acá y lo pueden cumplir ustedes. Así que muchas gracias por estar acá y por escucharme, chicos. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Eso, me alegra mucho saludarlos y, y volver por acá por Vitacura hace. Hace como seis meses tuve la, la fortuna de reunirme con algunos de los emprendedores también acá y agradezco muchísimo a la hora de emprender por, por continuar con ese tipo de seminarios que son muy interesantes. El camino del emprendedor no es sencillo, es muy difícil, a veces solitario. Entonces encontrar un tipo de evento como este en donde tenemos la posibilidad de, de conocer historias tan interesantes como la de Martín, a quien quiero muchísimo y admiro mucho, somos amigos, eh, eh, es una... una Posibilidad que uno tiene de poder aprender de la historia de los otros. ¿okay? Soy Juan Carlos Cano, me encanta estar aquí con ustedes y vamos a conversar un poquitico de las herramientas que necesitan los emprendedores a la hora de desarrollar sus negocios. Probablemente ustedes se han dado cuenta de cómo día a día la, la situación que vivimos o que entendemos que está ocurriendo es bastante extraña. Algunos, eh, per, algunas personas o pensadores la han denominado como VICA. ¿VICA qué significa? VICA significa volátil. Las cosas cambian constantemente. Yo llevo más de 20 años asesorando empresas y emprendedores en varios países de Latinoamérica. Actualmente trabajo con siete países en Latinoamérica. Y era un profesional, un experto en poder calcular el impacto que podría tener una campaña. VICA también significa incierto. Es decir, no sabemos lo que va a continuar. Hay una gran incertidumbre a nivel económico, a nivel social, si va a continuar esto, si va a continuar aquello, y esa incertidumbre también nos frena muchísimo a la hora de tomar decisiones. Vicas también significa complejo. Entender el mundo cómo funciona cada vez es más difícil. ¿Por qué sube el dólar? ¿Por qué baja el dólar? ¿Por qué aumenta el, 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 la marraqueta en el supermercado o en la tienda? ¿Qué es lo que pasa detrás de ello? Cada vez perdemos más el hilo de dónde salen las cosas. Y por último, es un mundo ambiguo. Tan ambiguo que vemos por un lado a una persona diciendo que, que las cosas están mal y tenemos después al presidente diciendo que las cosas están bien. Es totalmente ambiguo, no sabemos a quién creerle ni de dónde pegarnos. Entonces, ¿qué ocurre con los emprendedores? nos quedamos solos en un mundo bastante complejo y bastante difícil. De cada, de cada 100 emprendimientos que se hacen en Chile, de acuerdo a, una, a un estudio que hizo la Cámara de Comercio, de la que soy socio, de, en Chile de cada 100 emprendimientos, 70 no logran ver sus segundos. Y llegué a esta conclusión después de, de mucho pensarlo y después de haber apoyado a tantos emprendimientos. Se necesitan por lo menos estas cinco grandes herramientas que ves acá, o cinco grandes inteligencias. Vamos a hablar rápidamente de alguna de ellas porque no nos da el tiempo para, para mirarlas todas, pero te las voy a mostrar. A propósito, al final eh, me pueden escribir al Instagram y con mucho gusto les regalo esta presentación para que la tengan. Como estamos hablando de inteligencias, mis amigos y mis amigas, las inteligencias son la capacidad de resolver un problema. El tema con las inteligencias que les acabé de mostrar, me devuelvo un poquito para que las miren. Inteligencia intrapersonal, cómo gestionas tus emociones. Inteligencia interpersonal, cómo te relacionas con los demás. Inteligencia lingüística, cómo transmites tu mensaje. Inteligencia comercial, cómo convierto mi mensaje en dinero, cómo lo monetizo. Y finalmente inteligencia financiera, cómo gestiono ese dinero. Inclusive dentro de la historia de Martín es muy interesante cuando él dice, me ganaba no sé cuánto diario, millón y medio, ¿no? Diario, Martín. Y él, fue, él es muy sincero y eso es una de las cosas que lo caracterizan, su sinceridad. Y él dice, y sinceramente me gastaba esa plata, la pasé muy bien, pero me la gasté. Entonces, todo ese tipo de inteligencias se necesitan a la hora, esas inteligencias. Primera inteligencia que voy a, a mencionar acá, la inteligencia interpersonal, cómo nos relacionamos con los demás. A nivel de, de negocios hay algo que me llama poderosamente la atención. Y es que como emprendedores buscamos a toda costa llevar personas a nuestro emprendimiento, a nuestro local, a nuestro producto y a nuestro servicio. El tema es que para mí es muy frecuente entrar a un negocio y tener esa sensación como de que no me quieren atender, de que el servicio es pésimo. Y entonces lo que me hace lo que me hace cortocircuito en la cabeza es ¿por qué se esfuerzan tanto en querer clientes si cuando llegan los maltratan y se van? Y los hacen ir. O sea, ¿en dónde está la conexión allí? ¿Por qué no lo logro entender? Entonces yo les tengo una propuesta. Dejemos de pensar en el cliente como cliente y empecemos a verlo mejor como un invitado. Porque cuando tú tienes un invitado en casa, tú preparas todo para recibir a tu invitado, ¿verdad? Entonces dejemos de pensar en clientes y empieza a pensar en invitados. Y aquí, si probablemente hay algo que, 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 que sea potente en esta charla, tiene que ver con esto. Preste la atención, si quiere, tómele la foto en ese momento. Eso tiene, tiene todo el poder que usted se puede imaginar, porque este es el ciclo de enamoramiento, si lo queremos decir en inglés, de engagement de un cliente, inteligencia lingüística. Vamos con la otra, inteligencia comercial, se me está acabando el tiempo. Probablemente conozcan a estas personas que están aquí, ¿verdad? Probablemente conozcan a muchos de ellos. Bueno, esta foto la traigo porque quiero, quiero hacer mención de algo que ocurre en nuestros días. Esa foto logró ser la foto, eh, rompió el récord Ginder como la foto más retuiteada de la historia en ese momento en Twitter. Y usted podría señalar a varios de los que están allí, pero te voy a presentar a este otro personaje y dime si lo conoces. ¿Lo conoces? ¿Alguien lo ha visto? No, bueno. Este chico se llama Carter y resulta ser que él eh, le escribió un mensaje a Wendy's, que es una cadena de restaurantes que también tiene presencia acá en Chile, y le dijo: Hey Wendy's, ¿cuántos retweets? necesitas para que me des un año gratis de nuggets de pollo, porque le gustan los nuggets de pollo. Entonces, eh, Wendy's le dijo, mira, dame 18 millones de retweets y te doy un año gratis de, de, de nuggets de pollo. Entonces, este chico, en medio del absoluto, del absoluto anonimato, se coloca y lanza un tweet y dice, ayúdenme porque quiero mis nuggets. Y ese tweet... Y este tweet que dice, ayúdeme porque necesito esos nuggets, alcanzó 3,4 millones de retweets, superando el récord mundial que lo tenían los famosos de Hollywood en ese momento. Una persona del absoluto anonimato a superar a todos estos famosos que estaban viendo allí, porque hoy en día estamos tremendamente conectados. ¿Y por qué te digo esto? Porque tu emprendimiento tiene que ser trabajar local con una visión global. Te lo repito. Trabajo local con visión global. Bueno, bueno, yo vengo a hablarles el día de hoy. Mi nombre es eh, Armando Cova, jefe de marketing de Joyería Aurus. Con algunos ya conversamos un poquito afuera en el stand, ¿verdad? Y eh, les hablaba mucho sobre eh, lingotes de inversión. Ahorrar en oro nunca fue tan fácil gracias a Joyería Aurus. Pero entonces comenzamos. Por lo primero, por la materia prima con la que hacemos estos lingotes de inversión, el oro. ¿Qué es el oro? Bueno, como muchos sabemos, un metal precioso, recurso natural no renovable, eh, valorado por su belleza, rareza y durabilidad. El oro tiene características eh, muy importantes que lo hacen eh, uno de los metales eh, más preciados eh, en, el, en el mundo. Eh, no sé si muchos eh, saben que nosotros podemos, tenemos una argolla de matrimonio, verdad, y eh, esa argolla de matrimonio o, o tenemos unos aritos de oro, se me perdió uno, se me reventó la pulserita, yo se lo puedo fundir, verdad, y puedo hacer otra joya eh, con ello. Y eso es una de las grandes bondades del oro, que se puede transformar una y otra vez. Eh, les cuento algo de donde yo vengo, yo soy de Venezuela, verdad, y allá se acostumbra mucho que las personas cuando eh, se gradúan se les entrega un anillo. ¿verdad? De graduación con una piedra que tiene un color específico dependiendo de la carrera eh, de la que la persona cursó. Muchas veces eh, eh, los padres cuando se divorcian guardan las argollas de matrimonio, ¿verdad? Y luego las funden para hacerle, la, la, hacerle el anillo de graduación al hijo. Entonces eso se de, de, de algo no, de algo no, de algo no que comenzó como bueno, después se convirtió en algo no tan positivo, vuelve a ser algo positivo, la, la, el, el anillo de de graduación para nuestro hijo. Eh, el oro, eh, como a nivel histórico, siempre ha tenido una tendencia alcista. ¿Qué significa esto? Que cuando hay crisis económicas, cuando eh, hay guerras, eh, cuando está la inflación, qué pasa con nuestro dinero, qué pasa con nuestro papel moneda, pierde valor, ¿sí? Pero el oro, al contrario, sube su valor en estos momentos se incrementa y eh, esto se ha comprobado en la historia eh, muchas veces en la Gran Depresión de los años 30, la crisis petrolera de los años 70, eh, la recesión global del 2008, que fue una de las eh, más recientes. Esto que yo les estaba comentando anteriormente de cómo nuestro dinero pierde valor está muy bien explicado en esta imagen. Una onza de oro. ¿Verdad? Una onza de oro son 31.1 gramos de oro. Una onza de oro en el año 1933 costaba 20.67 dólares. Esa misma onza de oro, es decir, los mismos 31.1 gramos, en el 2020 costaban 1.770 dólares. Entonces, ustedes dirán, wow. ¿Qué sucedió? Eh, ¿Se puso más caro? ¿Ahora vale más? No. El lingote de oro, las 31,1 gramos de oro siguen siendo lo mismo. Lo que sucede es que nuestro papel moneda, nuestro dinero, ahora vale menos y necesitamos más cantidad de papel moneda, más cantidad de dinero para comprar la misma onza de oro. Y yo, yo les estoy poniendo acá el ejemplo con la onza de oro, pero eso nos pasa a todos todo el tiempo con las compras del supermercado, recientemente con los útiles del colegio, eso eh, es algo que nos pasa. Entonces, eh, y algo que sucede también es que anteriormente no cualquier persona tenía acceso al oro. El oro se cotizaba en las grandes bolsas, eh, los estados tienen este, sus eh, resguardos en oro, pero ¿por qué nosotros... Un ciudadano común y corriente eh, no. No teníamos acceso a esto porque se transaba en bolsas. Pero gracias a Aurus Joyería estamos democratizando, lo logré decir, el acceso al oro en todo el país. Y acá yo les voy a presentar los lingotes que son fabricados por Joyería Aurus, fabricados acá en Chile. Tenemos el principal, el de un gramo, 85 mil pesos. Muchas personas pensamos o creemos cuando no, cuando no conocemos que un lingote de oro es un, un lingote muy grande y que eso es pesadísimo y que eso no... No, no. Es, son, mira, ahí hay un gramo. Eso es una cosita chiquitica. De hecho, ahorita vamos a estar sorteando tres lingotes, eh, dos de un gramo y uno de un décimo de once y ustedes van a poder ver eh, su tamaño. Entonces, eh, acá tenemos uno de un gramo, 85 mil pesos. Esto que tenemos acá es algo muy bonito y lo llamamos mi primera inversión. ¿Y que, por qué se llama mi primera inversión? Estos son lingotes que están enfocados para niños, para guaguas. ¿Cuántas veces, un cumpleaños o alguna fecha especial para un niño, se le regala un juguete? Se le regala un juguete, un muñeco, y el niño juega con él la primera semana, el primer día. Después, ¿dónde está el juguete? Arrumado con todos los otros 20.000 juguetes que tiene el niño. En cambio, con un, en vez de regalar un juguete que no va a usar, si usted comienza a regalarle a su hijo, a un sobrino, un lingote de un gramo de oro todos los años, 85.000 pesos, 80 mil pesos, este niño cuando vaya a la universidad quizás va a tener ¿verdad? un, un buen resguardo allí para pagar sus estudios, para hacer un viaje en, en el exterior. Tenemos diferentes eh, presentaciones de esto, tenemos para niños, tenemos para niñas, verdad, como los pueden ver acá. Luego tenemos un décimo de onza, este también lo vamos a estar sorteando acá, 201 mil pesos. Tenemos un cuarto de onza, 507 mil pesos, media onza, un millón y el que les hablaba de 31.1 gramos, una onza de oro, dos millones pesos. Lo que les quiero mostrar con todo esto es que quizás no todos tengamos 2 millones de pesos para comprarnos el, el lingote de 31.1 gramos, o sí, pero tenemos diferentes múltiplos para que, que se ajustan al bolsillo de cada persona y la idea es que ustedes puedan ir eh, ahorrando ¿verdad? Eh, poco a poco y no, no tener todos los buenos en la misma canasta, no tener toda su, su inversión o su dinero en papel moneda que quizás... Ante la inflación, ante las crisis financieras, puede perder su valor con el tiempo, mientras que el oro siempre va a ir eh, subiendo. Consejos para comprar lingotes de inversión, muy importante. Principalmente la reputación del vendedor es una compra importante. No vamos eh, a comprarle un lingote de oro a cualquier persona, ¿verdad? O cualquier entidad sin antes haber investigado, haber averiguado sobre ellos. saber si ya tenemos un amigo una persona que haya comprado lingotes con ellos tienen página web no tienen página web tienen redes sociales no tienen redes sociales contestan sus redes sociales sí luego tenemos la autenticidad del lingote que ustedes puedan verificar que efectivamente el lingote es de oro que ley tiene que sea ley 999.9 que es la máxima pureza del oro verdad garantías qué garantías me entrega la empresa me entrega mi boleta de compra mi factura tengo eh, un certificado de origen de ese lingote, también es súper importante, y por último, pero no menos importante, el resguardo o almacenaje de ese lingote, porque con nosotros ustedes los pueden comprar en nuestras tiendas o en página web, y muchos de ustedes me preguntaban afuera, ajá, pero yo lo compro, ¿y qué hago con esos? O ¿A ustedes me lo dan? ¿Esto ustedes se lo quedan? No, usted compra el lingote y es suyo, usted se lo puede llevar a su casa si usted desea, pero es importante que tenga un lugar seguro donde resguardarlo. ¿verdad? Entonces, bueno, pueden ser castilleros en banco o con nosotros que también pre pre prestamos el servicio de, eh, de resguardo, tanto de joyas como para lingotes. Entonces, es importante que tengan todos estos aspectos claros y, eh, y considerados al momento de hacer este, este tipo de inversiones. Ahora, les quiero compartir un pequeño video sobre eh, cómo es el proceso de fabricación de nuestros lingotes. y por último les quería comentar algo muy muy importante y muy bonito de todos estos estos lingotes eh, y eh, tiene que ver con ECOGOL. ECOGOL es nuestro sello de compromiso con el medio ambiente qué quiere decir esto que todos eh, con eh, muchos nosotros tenemos diferentes líneas de negocio, y una línea de negocio es que nosotros también compramos eh, joyas de oro con eh, opción a recompra eh, muchas veces las joyas que no son las joyas que no son recompradas son fundidas y con ellas hacemos nuevas joyas verdad o lingotes de inversión. Entonces nuestros lingotes son hechos con oro que no participa de la explotación minera, sino que es de oro reciclado. Y eso sería todo. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Qué bueno. Sí, hoy día les voy a contar un poquito con respecto a nosotros, quiénes somos, cómo los ayudamos y contarles que, como bien nos decían en Cercotec, la idea de nosotros es poder acompañarlos en sus procesos y todo lo que tiene que ver con lo tributario, ¿ya? Para que no les pase lo que le pasó a Martín. Eh, nosotros estamos aquí, es un servicio que da el gobierno, ¿cierto? No, perdón, el Estado, ¿ya? Así que eh, el día de hoy vamos a hablar con respecto a quiénes somos, cuáles son nuestros servicios y cómo solicitar nuestros servicios y contarles que, como somos un servicio público nuevito, somos modernos. Así que todos nuestros servicios se solicitan mediante nuestra página web, que está en el flyer que les entregamos cuando iban entrando. Entonces, ¿quiénes somos? Un organismo público. Esto quiere decir que nos financia el Estado, ¿cierto? Y fuimos creados para orientar, apoyar y defender los derechos de las y los contribuyentes con un enfoque particular en las personas que más lo necesitan, en las empresas micro, pequeñas y medianas. Y tenemos algunas características. Primero, que nuestros servicios son 100% gratuitos, ¿ya? Nunca les vamos a cobrar ni siquiera una fotocopia, ¿ya? Así que si alguien les quiere cobrar, no somos nosotros y por favor denuncien, ¿ya? otra cosa que está pensado para personas y para empresas así que si quieren llevar a cabo el emprendimiento y quieren consultarnos pueden hacerlo pero también por ejemplo si tienen dudas con una posesión efectiva que tengan que hacer o con las contribuciones de su casa cualquier cosa ya cualquier cosa que tenga un impuesto pueden consultar y pueden consultar todas las veces que lo necesiten ya no, no es como un servicio limitado que después de cierto tiempo les vamos a empezar a cobrar no ya siempre disponible otra cosa la atención es especializada. ¿Qué quiere decir eso? Que en la defensoría trabajamos contadores y contadoras, auditoras, abogadas, abogados, ingenieros e ingenieras comerciales. Incluso tenemos una arquitecta que es especialista en el impuesto territorial. Ya entonces siempre vamos a tener a un profesional que sabe específicamente qué es lo que ustedes necesitan eh, para poder solucionar cualquier tipo de problema que vayan teniendo. La solicitud, como les contaba, es online, eso quiere decir que todo ingresa por nuestra página web y gracias a eso tenemos cobertura nacional. Y nuestra representación es exclusivamente frente al servicio de impuestos internos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos hacer algunas acciones por ustedes frente al servicio de impuestos internos. ¿Cómo hacer? Y finalmente, también tenemos una parte que tiene que ver con charlas y talleres. Es la que tienen un calendario donde si ustedes van pinchando les van apareciendo todas las charlas y actividades presenciales o online que vamos realizando, ¿ya? Si ustedes pinchan en cada una de ellas, las que ya pasaron, por ejemplo esta de Operación Renta, si ustedes pinchan aquí pueden encontrar el video y el material descargable para que puedan revisar todo lo que van necesitando, ¿ya? Y si son charlas que van a suceder entonces también pueden pinchar ahí les va a salir si es que tiene un link de ingreso para que se puedan inscribir y si es que es online les va a aparecer ahí también. Ya, así que tienen toda la información disponible siempre y en caso de que haya alguna charla que no tienen ahí y que necesitan igual saber, también nos pueden solicitar. La idea es que juntemos por lo menos 20 personas que estén interesadas en el mismo tema y hacemos una charla diseñada específicamente para lo que ustedes necesiten. Y eso. Participamos en charlas, talleres, vamos a regiones, participamos donde sea que nos necesiten. Así que cualquier cosa pueden escribirnos mediante nuestra página web. ¿Quería un discurso? Ahí están todos. Le damos un aplauso y a y ya los ganadores de digitalizar tu negocio. Un aplauso para ellos. ¿Voy a cambiar la foto? Sí. La sale buena. vamos a ir igual. Dama, ahí está. El aplauso para la ganadora del dono de 300 lucas de la hora. Fuerte el aplauso. Música. Ahí está la ganadora. Más fuerte el aplauso. No sea envidiosa ganó ella es de la comuna. Y no se vayan.